se llama fe. Todo el quería dejar la toalla, tirar la toalla, hasta pensé cosas horribles, malas, feos, pero ya yo me propuse, agarré y yo nomás le pedí a Dios que Él me dirija el camino que iba a tomar, si es que era eso, eso, y si no, que sea lo que Dios quería. Hasta que iba superando por poco, porque no fue fácil superarlo. No fue fácil, demoró bastante tiempo para superarse. Yo arrastro desde cuando era niña de mi casa. Mi papá, eran los 7 hermanos, mi papá paraba enfermo, no trabajaba porque paraba en el hospital internado. Es una enfermedad que tenía, en la que hacía todo el trabajo era mi mamá. Nosotros le ayudábamos a coser, a poner botones, todo eso, para poder comer. Eran los 7. Por eso que yo a la edad de 15 años, me fui a buscar trabajo, conseguí y terminé de estudiar de noche la secundaria, de noche. Toda la secundaria la terminé de estudiar en la noche, en el día trabajaba. En esos años había trabajo, había tu trabajo. Que solo me hacían definir. Si hubiera sido todo el juego, yo sería normal. Pero como es una dictadura y el señor Fajardo le gustaba verme en ese estado, era solo tirar la mano. Bueno, te diré que cuando era soltera, muchacha, chica, nunca me ha gustado la cocina, porque yo toda una vida he estudiado y trabajado de la edad de 14 años. Pero mi papá nos daba tarea, el sábado y domingos nosotros cocinábamos, la otra hermana tenía que lavar la ropa, la otra hermana tenía que hacer el aseo de la casa, nos ponía tareas. Pero cocinar así... No, yo he venido a gustarme la cocina cuando ya me he casado con mi papá César. Y yo cuando recién me casé no sabía qué cocinarle, porque para mí todo era trabajo y estudio. Ahora que estoy así, no me llama la atención hacer nada rico. Que no está tu papá César, no me gusta hacer nada rico. Cuando estaba en la casa, estaba vivo, tu papá César le hacía sus potajes. Todo eso le preparaba. Pero así era. ¿Qué me gustaría hacer? Ahorita ya no tengo ilusiones de hacer algo bueno. Estar acá en la casa arreglando, acomodando, viendo qué tengo que sacar, botar. Los recuerdos cuando hacían los cumpleaños,
míos, de tu papá César, de mi mamá, que también cuando pasó a sus 80 años, que estuvo todita la familia reunida, todititos, los hijos, yernos, nueras, nietos, bisnietos de mi mamá. Después, sí, hemos pasado momentos muy bonitos, felices. Ahora que estoy pasando, bueno, con ustedes, que son los únicos nietos, con tus tíos, cosas buenas. Lo único que lamento ahorita, es que no puedo tener a mi mamá para atenderla acá, verla a sus 93 años. Que yo siempre, años atrás, siempre le he traído, he estado acá con ella, le he tenido 2 meses, 3 meses a ella, a mi papá. Ahorita, en estos momentos, no la puedo atender como debía de ser. Entonces, eso es lo único que lamento.